Quasar TV, las noticias de Michoacán. El principal reto que enfrentan actualmente los derechos humanos es la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado, pero también implementada e incrementada por las corporaciones policiales, señaló Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. El reto que se afronta es la violencia y consecuentemente la violación de los derechos humanos por parte no solo del Estado, sino también de agentes no estatales. En el marco del segundo Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, Aguilera Garibay coincidió con el ombudsman estatal José María Cázares en que no se debe combatir los delitos fomentando la violencia y que los funcionarios deben apegarse al Estado de Derecho. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El G300 es una manifestación, pero no es una fuerza de seguridad que corresponda al Estado, aseguró el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, respecto al grupo de reacción anunciado por Estanislao Beltrán para vigilar Zamora y Jacona. ¿Cómo percibe entonces este grupo? En todo caso, bueno, él hace su manifestación, pero no es una fuerza que corresponda al Estado. ¿Sí? En entrevista, dijo que en Zamora sí está operando un grupo, pero sus integrantes están dados de alta en la Secretaría de Seguridad Pública, por lo tanto no operan al margen de la ley. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El nuevo sistema de justicia penal de México es una copia mezclada de lo que se ha aplicado en otros países, reconoció Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán. ¿O de dónde estamos nosotros recibiendo el tema del nuevo sistema de justicia penal? Muchos se dicen que sí es una influencia de los Estados Unidos, que sí es un tema de influencia latinoamericano, yo creo que es un poco de todo. Al dictar la conferencia el nuevo Código de Procedimientos Penales en el marco del segundo Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, Magaña de la Mora destacó que el sistema de justicia penal en México ya era inoperante. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Con operación de 116 pacientes de los 150 valorados para el procedimiento en rodillo-columna, concluyó el primer encuentro médico-quirúrgico en régimen ordinario de la especialidad de ortopedia en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-CHARO. La importancia de este encuentro médico-quirúrgico, en el cual es el cuarto que realizamos en los últimos 6 meses, y creo que este es especialmente importante por 2 razones. Primero, porque estamos aprovechando la experiencia acumulada en 18 años de encuentros de INS oportunidades. Curiel Obscura señaló durante la semana que duró el encuentro, los 116 pacientes fueron atendidos por expertos provenientes de estados como Jalisco, Monterrey, Veracruz y la Ciudad de México, entre otros. Para Quasar TV, Felipe Bárcena. La principal causa de muerte en las mujeres mexicanas de entre 40 y 60 años es el cáncer de mama, informó Yara Pineda Márquez, directora de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, UNEME, del Hospital de la Mujer. Insert. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 40 y 69 años de edad. En México es muy frecuente. De cada 8 mujeres, una va a ser cáncer en su vida, que es un porcentaje muy alto. Pero el cáncer de mama tiene una característica que es curable. Es curable sobre todo si se detecta a tiempo. En Michoacán, el registro de decesos por cáncer de mama es de 37, informó Marilis Herrera Origel, directora estatal de cáncer en la mujer. Para Quasar TV, Andra Fernández. Las familias morelianas podrán disfrutar este próximo sábado 7 de junio en el Teatro José María Morelos, Adora la Exploradora, quien llega con sus compañeros de televisión a robar risas tanto a pequeños como a adultos en el show original llamado Dora en busca de la isla del tesoro. Ya estuvo aquí en Morelia, ya nos había visitado Dora y sus amigos, creo que hace como un par de años, en el Palacio del Arte. Es la producción con la misma calidad, pero ahora trae un espectáculo totalmente nuevo en esta nueva gira. Viene con todos sus amigos, Diego, Botas, El Mapa, todos sus amigos, todo así como lo ven en la televisión. Chávez García mencionó las 2 funciones, 1 y 5 de la tarde, tendrán un costo desde los 250 pesos. Para Quasar TV, Felipe Bárcena. Cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, realizaron un paro de labores de 24 horas y marcharon este día desde la Plaza José María Morelos hasta el Centro Histórico de Morelia en contra de la reforma educativa. Esta marcha es únicamente de la región Morelia y calculamos nosotros sobre 3.000 compañeros. Partimos de la Plaza Morelos
al centro histórico de la ciudad. Eligio Valdés, secretario técnico B de la CENTE Morelia, informó que la marcha y el paro de labores son parte del plan que se acordó el domingo pasado en protesta contra la reforma educativa. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Dos elementos de la policía ministerial fueron agredidos a balazos cuando circulaban sobre la carretera Sinapecuaro-Ciudad Hidalgo. Mediante un comunicado, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que los elementos Arturo Ortiz Cervantes y Salvador Gómez Urquiza fueron agredidos a balazos por sujetos desconocidos cuando se desplazaban en un vehículo oficial en la colonia Guadalupe, perteneciente a la comunidad de Bocaneo, municipio de Sinapecuaro. Tras la agresión, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los policías solicitaban el apoyo para ser atendidos de los impactos de bala, que al parecer no ponen en riesgo su vida. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El alcohol, el tabaco y la marihuana siguen siendo las principales sustancias prohibidas a las que se acercan los jóvenes michoacanos entre los 3 y los 16 años, informó Israel Tomás Chávez, encargado del programa de salud mental y adicciones. La primera droga de inicio, bueno, la primera sigue siendo el tabaco. Posteriormente sigue siendo la más usual lo que es el alcohol, y de las drogas ilegales encontramos que por orden de inicio pues sigue siendo la de mayor consumo la marihuana. Lo anterior durante un evento realizado dentro del marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas, efectuado en el CBT 120 de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Como examen profesional de la licenciatura en teatro, bajo la dirección de Mauricio Pimentel, 4 alumnos de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentarán la obra Eva Perón en Morelia, Pátzcuaro y en Salamanca, Guanajuato. Es una obra que dura una hora y cuarto, estará en temporada 5, 6, 7 y 8 en Pátzcuaro, y en Morelia venimos a la Escuela de Bellas Artes 10, 11, 12, 13 y 14. Y después vamos en una pequeña gira con extensión del Centro Regional con el Centro Dramático de Michoacán, en extensión con el Centro Regional de las Artes de Guanajuato, y vamos a estar en Salamanca también presentando la obra para cumplir todos sus créditos que necesitan los compañeros para poder licenciarse. La obra Eva Perón, escrita por Copi, trata acerca de la identidad que busca un país a partir de los temas del transgénero y la transexualidad. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. La Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado contará con más puntos de atención adicionales a los 40 que ya existen en el interior del Estado, detalló Juan Antonio Ixtlago Orihuela, titular del área. Hemos diseñado un esquema de trabajo para poder hoy tener por primera vez puntos de atención ciudadana en varios municipios del Estado. El funcionario estatal mencionó se cuentan con hasta el momento 40 oficinas en municipios como Zamora, Briceñas, Puruandiro y Gabriel Zamora, entre otros, aunque se tiene pensado abrir módulos en Huetamo y Apatzingán. Para Quasar TV, Felipe Bárcena. Quasar TV, las noticias de Michoacán.